¿cómo están? ¿Listos para la siguiente actividad? Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer la actividad de la pesca. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Bueno, esta actividad, les voy a decir de una vez, es una de mis actividades favoritas y de mis alumnos, porque les digo, una manera de aprender es por medio de juegos y este es un gran juego para ellos. Les pongo en el piso muchos pececitos de colores y ya, los llamo por equipos. Y les digo, en 30 segundos me tienes que agarrar los peces que tú alcances. Y luego ya van a decir, sí, y les damos su caña de pescar y ya se cuenta el tiempo. 30 segundos, listos. Vamos a ir preguntándole de uno por uno. ¿Cuántos peces agarraste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 peces. Muy bien. Y me van a anotar el número 10. Pero también podemos trabajar, la clasificación. ¿Qué vamos a hacer en la clasificación? Le vamos a decir así. Me vas a juntar todos los peces de color verde. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos peces verdes agarraste? 4. ¿Cuántos morados tienes? 1. Muy bien, así también podemos trabajar. O igual, yo todavía no lo hago. Pueden poner el número en el pececito, para que a la hora de pescar también el niño vaya nombrando los números y los vaya ya reconociendo. A ver, yo agarré el pez número 1, el pez número 4, el 6, el 10, el 15, así. Puede ser así, pueden ser tres actividades igual para gráficas. Para todo puede ser muy útil esta actividad de la pesca. ¿Qué vamos a necesitar? Yo aquí ya les dibujé un pececito en hojas blancas. Igual con sus pequeños pueden ir coloreando y va a ser mucho más divertido el trabajo. O igual, en hojas de colores como yo ya se los tengo aquí. Háganlos de un tamaño grandecito, pero que les quepan los cuatro en una sola hojita. Muy bien, también, ¿qué vamos a necesitar? Seguros. Aquí tengo seguritos. Mi perforadora. Tijeras. Si no tienen perforadora, le hacen el hoyito con las tijeras. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, un lápiz. Mi plumón. Muy bien. Esto es para los peces. Pero para nuestra caña, ¿qué vamos a necesitar? Un color viejito que tengan, o un palito de madera, lo que tengan a la mano. Hilo o estambre. Un pedacito de imán. Yo lo corté de los calendarios que nos dieron ahorita en Año Nuevo, que pegan en el refri. A ver si pega ahorita. Y vamos a amarrar el hilo aquí en el color, pero para que no se quemen con el silicón, le van a poner una hojita. Van a poner ahí el hilito y en una orillita le ponen el pegamento. Lo van a doblar también para que quede bien resistente. Igual aquí abajo, para que no se quemen con un pedacito de hoja de libreta o de color de lo que tengan, con el hilito ahí pegado. Muy bien. Ya teniendo nosotros nuestros peces, los vamos a recortar. Pueden enmicarlos o así solamente con la pura hojita de color. Se los vamos a poner a los pequeños en el piso. Y les vamos a dar tiempo. Ah, de preferencia, si tuvieran la oportunidad de salir a la papelería, o si tienen algún imán más grandecito que este,
se los recomendaría mucho mejor que este que tengo en la mano, porque ahorita que he querido hacer la actividad no me pegan muy bien, están muy delgadito para el peso. De preferencia los que venden en papelería, los de cuadradito o los circulitos. Pero ahorita vamos a intentar. Se los vamos a poner en el piso y vamos a decirle, tienes 10 segundos para hacer esta, para pescar. Y ya, los ponemos a pescar. Yo en esta ocasión sí voy a necesitar de mi manita para pegarlo. Ya se me cayó el pez. No, no quiere. No, no quiere. Ay, qué mal. De todos modos, al final del video les dejo la foto donde sí se me logró pegar. Pero bueno, la finalidad aquí es que el niño aprenda a contar por medio del juego. Y ahorita, una manera que va a aprender el niño aquí en esta actividad es que el niño va a estar muy entusiasmado recogiendo los pececitos. Va a contar cuántos pececitos junto y los va a escribir, ustedes en una libreta que tengan, pónganlos a escribir los números o que dibujen los peces que agarraron también, pueden ir dibujando, ah, agarré tantos peces, 5 peces, muy bien, dibújalos y escríbeme ahí el número, perfecto. También puede ser que la clasificación, me vas a dibujar todos los peces verdes que tú recogiste. ¿Cuántos recogiste? 4 peces. Muy bien, los vas a dibujar y escribes el número 4. Esta es una actividad muy divertida y llena de grandes aprendizajes. Les digo, a mí me ha servido muchísimo y espero que también les sirvan en casa. Ahorita, pues ya en estos días de cuarentena, pues a lo mejor ya los niños con tareas y todo, pues como que quieren algo más nuevo, no sé, algo en lo que ellos estén jugando. Y una manera que ustedes también pueden jugar con ellos, involucrarse en las actividades, es haciendo estos pececitos. Espero les haya gustado y les sirva muchísimo esta actividad. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.